Cuéntanos, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué parte del bus es esta? Este bus cuenta con una bodega pet friendly. Ajá. Es una bodega especial para mascotas ya de tamaño grande, ¿sí? Es un... como un golden retriever, así más sí, o menos. Sí, labradores, labradores ya muy grandes. Cuenta con sistema de cámara. Que se ve que maravilla. Entonces, acá en esta bodega va... tiene aire acondicionado para que la mascota no se nos sofoque. Wow. Tiene cámara que desde las pantallas que tiene el vehículo arriba puede el usuario, el viajero, ir monitoreando su mascota, ¿sí? Aparte de que va en un guacal, no solo en este espacio, sino que va en un guacal con el fin de que las otras maletas no lo vayan a golpear. Se garantiza aquí pues que la mascota va en buenas condiciones cuando se trata de mascotas grandes, pero son mascotas pequeñas. Ya pueden ir en su guacal al interior del vehículo con su teniente, su amo. Perfecto, buenísimo. Pueden ir arriba sin ningún inconveniente. O sea, me contabas que tiene servicio de silla para personas con movilidad reducida. Este vehículo cuenta con silla, una silla mecánica, una rampa para personas con... movilidad reducida. Ajá. Que es una rampa, no sé si nos la puedan activar, si va la silla ocupada, que es en esta zona. Para que las personas pues con movilidad reducida puedan acceder más fácil o de una manera más cómoda o más digna. La rampa baja, sale, sentamos la persona y se sube sin ningún inconveniente. Easy boarding. Maravilloso. José, decías que tienen dos de estos, ¿no? En la empresa. 9:15 de la noche todos los días hacia Tolú. Y de regreso Tolú-Medellín a las 6 de la tarde, todos los días. Perfecto. Por ahora, solo en esos destinos. Solo en ese destino, Medellín, Tolú-Medellín. Perfecto. Sí, ¿piensan ampliar este servicio a otras ciudades? Es la idea de pronto ya ofertarlo en una ciudad como Bogotá o en destinos más largos. Ajá. Cartagena, porque son unas sillas muy cómodas. Claro. Pues, hay sí, otras, pero yo no había visto otra que tenga este servicio, todo el bus VIP. Me parece maravilloso, porque abajo tienen... cuando son doble piso. Exacto, sí. Pero que todo el bus sea VIP es algo que estamos esperando en Colombia. Sí. Parece maravilloso. Es una innovación de la empresa. Sí. Ya llevamos dos, tres años con estas líneas. Sí. Fantástico, José. Pues nos vamos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Que tengan un excelente viaje. Gracias.
por favor. Sí, es uno para que escuche la melodía. Aquí hay radio, aquí hay puro bolero, puro. Hoy 1,000 pesos. Hoy 1,000 pesos.